Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos de nuevo. Este no es un video de cómo vencer fácilmente a Ondulagua o Ferroverdor. En realidad, no son Pokémon que sean muy difíciles de vencer de manera solitaria. Solo hay que tener en cuenta que si estás jugando, digamos, Pokémon Escarlata, vas a ir por el Ondulagua. Y si estás jugando Pokémon Púrpura, vas a encontrar el Ferroverdor. Pero si tienes el online, entonces tú puedes buscar en las Terra Incursiones para que te salga el otro Pokémon. Pero sí, ¿no? En este caso, a mí que es este Pokémon Púrpura, sí lo puedo buscar. Ok, entonces, si tú tienes Pokémon Púrpura, sí vas a poder encontrar el Ferroverdor de manera individual. O sea, la puedes buscar y hacer un raid así solitario como el que estamos viendo. Hay que tener en cuenta que nada más él tiene... Es tipo psíquico, la Terra Incursión. ¿Ok? Y tú puedes ir con tipos bichos, puedes ir con tipos fantasmas. Simplemente yo estoy yendo nada más con el Pokémon que anteriormente tenía ya. O que utilizo mucho, ¿saben? Para las Terra Incursiones. Y eso también me ayuda bastante porque tiene como canto ardiente, luego tiene relajo. Entonces mantengo así la batalla, ¿no? Al final ya les muestro sobre el tema del Skeletrix que ustedes podrían utilizar. Igual, si yo utilizo de manera tipo fuego, le va a llegar como de manera eficaz, ¿no? No es como que si fuera con un tipo bicho o un tipo fantasma, que eso sí ayudaría bastante para que lo podamos vencer. Ya depende de ustedes, pero no está complicado vencerlo, así que aprovechen. Solo hay que tener en cuenta que Ferroverdor y Ondulagua solo va a salir una vez. Para atrapar, una vez nada más, una vez puedes atrapar. Pero tú puedes pelear con ellos varias veces, o sea, le das no atraparlo y simplemente vas sacando ¿cómo se llama? Las recompensas las vas obteniendo poco a poco. Ok, si yo ahorita lo venzo a Ferroverdor, me sale ahí atrapar o no. Si no lo atrapo, simplemente pues cojo las recompensas y luego lo puedo volver a buscar. Tomar en cuenta de que si, digamos, estoy peleando con Ferroverdor en ese momento y es una incursión que tú has encontrado en el mapa, ¿ok? Y tú le das que no, va a ser después un poco difícil volverlo a encontrar hasta el día... A mí me ha pasado hasta el día siguiente, hasta volverlo a encontrar. A menos que lo encuentres en el online, y en el online sí te va a dejar fácilmente que lo vayas a encontrar. O Ferroverdor o Ondulagua. Y ahora que ya estamos a punto de vencerlo, estamos solo unos pasos. Nada más les voy a mostrar cuáles son los movimientos que tiene el Ferroverdor, ¿no? Los que tiene actualmente, ¿ok? Ahorita los terminamos, hacemos un relajo ahí y le metemos un lanzallama y se acabó. Un llamarada. Se me quedó con las antiguas, los antiguos ataques que hice para la anterior incursión. Tenemos un video por ahí de la anterior incursión que hicimos y le cambiamos con llamarada. Está una llamarada y un canto ardiente que se acabe y listo. Ya está, ahí sale la temática. Ahí, como se siente todo débil. Ok, a ver, les voy leyendo mientras tanto las recompensas del evento de la incursión del Ferroverdor. O sea, ¿cuáles recompensas te dan fijas? Un caramelo experiencia L, un caramelo experiencia XL, 3 plumas vigor, 2 teralitos psíquico y 2 teralitos. Psíquico, pero la parte dos teralitos psíquico anfitrión, ok. Y objetos aleatorios, la mayor parte te va a tocar un caramelo experiencia L, dos caramelos de experiencia L, un caramelo raro, dos plumas de vigor. Muy raro te podría tocar una cápsula habilidad o una chapa plateada, más o menos eso tendría un 2% así de probabilidad de que te salga, ok. Pepita, más o menos, también te dan, eso es un 5%. Ok, y ahora de cuándo a cuándo va a estar esa incursión, digamos, de Ferroverdor y Ondulagua. Mira, ahí vemos que tenemos... Bueno, ese es el Pokémon que he utilizado ahorita. Y ahí está, Ferroverdor. Ferroverdor es planta y psíquico con el teratipo psíquico. Y viene con 5 hojas, hoja aguda, megacuerno. Ok. Y danza espada también, justo ahí le estoy mencionando, danza espada. Ahora vayamos al Ondulagua.
Ya, perfecto. Ahí para comentarles la fecha en que estarán esas incursiones será desde el viernes 26 de abril hasta el 6 de mayo. O sea que desde que sube el video, por lo menos tienen unos 5 días todavía. ¿Ok? Tomar en cuenta, desde el 26 de abril, se me ha pasado ahí poner un video antes, hasta el lunes 6 de mayo de 2024 a las 24 horas en hora UTC. Pues tomar en cuenta, digamos, dependiendo del horario que ustedes tengan, ¿ok? Para que lo puedan atrapar. Yo recomiendo de que se farme todo lo que tenga que ver con las recompensas. Y el día 4, el día 5, lo atrapan, ¿no? Para que ya no se les vaya este juego. Ok, aquí estamos con el Ondulagua. La verdad no es difícil porque como estamos jugando en el online, entonces hay muchos que te apoyan ahí. Es este tipo agua, TNT era tipo agua. Yo estoy yendo con un Gengar. La verdad, no se pregunten por qué lo estoy yendo. Espero que lo puse listo y se fue el raid. Disculpen ahí. Simplemente estoy utilizando ya bola sombra. Seguro el equipo me debe estar rodeando por eso. Entonces, ya gracias a ellos que lo hemos bajado. Tienes ahí, entre atrapar o no atrapar. Yo, bueno, le he dado a atrapar. Escogí el buceo ball. Pero ahorita les muestro qué es lo que tiene ese Pokémon. Ok. Ahí está. ¿De qué hay probabilidad de que te salga? Sí hay probabilidades que te salga Shiny, pero tendrías que hacer unas 300 veces por ahí, 200, por ahí, 150. Es muy poco probable que te salga, ¿no? Pero igual, no, hasta ahora a mí no me ha tocado ningún Shiny en la incursión. Difícil que te salga. Y si te sale, bien. Pero sí hay la posibilidad, ¿no? O sea, sí hay la posibilidad de que tú lo puedas encontrar. Que ahorita estás ahí, lo capturas, lo miras en la caja, simplemente ya, si no te salió Shiny, pues a reiniciarlo, ¿no? Para volver a buscar. Ahí vemos que en realidad es un tipo agua, tipo dragón, con teratipo agua, tiene hidrovapor, pulso dragón, rugido de guerra y lanza llamas, que eso es, y su habilidad que se llama paleosíntesis, ¿no? Ahí vemos. Perfecto. Entonces, ese Pokémon ustedes también lo pueden conseguir. Aprovechen que tenemos en las fechas todavía hasta antes del lunes 6 de mayo. Y nos estamos viendo para los siguientes videos. Gracias.